¿Se acerca el día cero? ¿El momento en que la ciudad ya no tendrá más agua? Y es que necesitamos agua para todo, para el aseo de nuestros cuerpos y de nuestras cosas, para regar los cultivos de nuestros alimentos, para generar energía y para un sinfín de procesos industriales. Y sobre todo, para beber, porque más de la mitad de nuestro cuerpo es agua. ¿Qué está pasando con el agua y qué podemos hacer para salvarnos? ¿Cómo superar la crisis mundial del agua? Pero si el 70% del planeta es agua, ¿cómo puede ser que sea escasa? Bueno, para empezar, es el 70% de la superficie del planeta lo que está cubierto de agua. Si juntáramos toda el agua del mundo en una esfera, su diámetro sería más o menos igual a la distancia que hay entre la Ciudad de México y Tegucigalpa. Pero casi toda es salada. El agua dulce sería solo esta otra esferita de apenas 273 kilómetros de diámetro. La distancia entre la Ciudad de México y Guanajuato. Sí, son como 10 billones y medio de litros, pero todos los 8 mil millones de personas del mundo, además de muchísimas plantas y animales, dependemos de esa esferita. Ah, pero espérate, porque la mayor parte de esa agua es subterránea y no es fácil de obtener. La que se puede obtener de ríos y lagos sería esta otra gotita que cabría fácilmente en la carretera México-Cuernavaca. ¿De dónde proviene esa agua? Toda ella viene de las nubes en forma de lluvia o nieve y la encontramos en dos tipos de reservas. Agua superficial, como la que hay en ríos, lagos y presas, o también congelada, como la de los glaciares, y agua subterránea, concentrada en los acuíferos. El agua es tan indispensable que los primeros seres humanos solían vivir muy cerca de veneros, ríos y lagos, y de hecho, muchas de las ciudades actuales más grandes fueron fundadas en las riberas de ríos, junto a lagos o en medio de ellos. ¿Tu ciudad tiene un río atravesándola o un lago cercano? Pero conforme la población fue extendiéndose, las reservas de agua eran cada vez más inaccesibles. Los famosos acueductos romanos, así como los zapotecas o los purépechas, estaban diseñados para traer agua desde lejos, y los antiquísimos pozos artesianos para extraer el agua subterránea. Pero, ¿y la crisis actual? ¿Cuáles son sus causas? Hay tres grandes culpables. La primera causa es simplemente que consumimos más agua. Con la revolución industrial, la población aumentó y con ella sus necesidades y la complejidad para hacer accesible el agua a todos. Y en los últimos 100 años, el consumo de agua ha aumentado dramáticamente. Pero la cuestión es que no solo somos más que antes, sino que consumimos de manera diferente. ¿En qué nos gastamos el agua? En América Latina, de cada 10 litros de agua dulce, se usan 7 en actividades agropecuarias, 1 en actividades industriales y 2 en usos municipales y domésticos. Pero la tendencia es a industrializarnos más, y países como Estados Unidos y Canadá dedican 5 de cada 10 litros al campo, casi 4 a la industria y apenas poco más de 1 a servicios urbanos. En países como Colombia, el consumo promedio de agua por habitante es de unos 600 metros cúbicos cada año, mientras que en Estados Unidos se gasta más del doble. Si todos los países imitáramos los modos de consumir de los países ricos, nos quedaríamos sin agua mucho más pronto. Y es que incluso centrándonos en los gastos agropecuarios del agua, no todos los alimentos son igual de costosos. Producir un kilo de carne requiere de unos 15.000 litros de agua, mientras que un kilo de arroz se lleva unos 2.500. Un kilo de jitomate, poco más de 200 litros. Grandes usuarios del agua son las industrias de la moda y las que producen energía. Ahí también están quienes fabrican bebidas. Aunque tú veas una botellita, para producirla se necesitó muchísima agua que no vemos. A esta agua se le llama agua virtual. Por ejemplo, para producir medio litro de Coca-Cola se necesitan 35 litros de agua virtual. E incluso para llevarte un litro de agua embotellada,
se gastan hasta 7 litros de agua. Y no solo gastamos más por el uso, sino por el desperdicio. Desde el grifo que gotea hasta las fugas en las tuberías, se estima que hasta un 30% del agua de una ciudad simplemente se tira. Y esto incluye la que se usa para regar el césped. La mayor parte se pierde en evaporación. Un campo de golf promedio se puede llevar 750 millones de litros al año. Un estudio estimó que 13 campos de golf de Baja California usaban más agua que toda la agricultura de la zona. Y aunque por ley deben usar prioritariamente agua tratada para mantenerse verdes, es agua que podría usarse para otros fines. La segunda causa es que estamos ensuciando el agua. Aunque hay lugares donde es abundante, que sea segura para el consumo es otra historia. Se estima que hasta un 80% del agua que ensuciamos la devolvemos a la naturaleza sin tratarla. Y ahí va la que usamos para el drenaje de nuestros baños y fregaderos, pero también la que usan las grandes industrias. En Jalisco, México, por ejemplo, el río Santiago se ve así. Además de llevar las aguas negras de toda la ciudad y estar llena de bacterias fecales, también tiene agroquímicos, arsénico, cadmio, plomo y otras sustancias tóxicas después de que 280 industrias como Hershey's, Nestlé y Honda descargan sus contaminantes en su caudal. La tercera causa es nuestro viejo enemigo, el cambio climático. El aumento de las temperaturas, oh sorpresa, incrementa el índice de evaporación de las aguas superficiales, haciendo que las reservas duren menos. También los cambios en los patrones de las lluvias hacen que haya sequías más severas en algunos lugares y tormentas catastróficas en otros. Y el agua que provoca desastres no se puede aprovechar, más bien contribuye a la erosión. Los bosques juegan un papel muy importante en el ciclo del agua porque, además de que gracias a la evapotranspiración son como la cuna de las nubes, en sus suelos se forman los ríos y se recargan los acuíferos subterráneos. Por ejemplo, el bosque La Primavera, en las cercanías de Guadalajara, México, es una reserva natural que actúa como una fuente esencial de agua para la región. Pero si se continúa deforestando y construyendo, se impide la infiltración de agua y se ponen en riesgo los servicios ambientales que nos da. Estas tres causas se ven agravadas cuando las políticas públicas favorecen a los intereses económicos por encima de la protección del medio ambiente y el bienestar de los habitantes. Por poner un ejemplo, en México, en 2018, el presidente que estaba por salir firmó 10 decretos que permiten la extracción de agua de 300 ríos, lo que, según organizaciones ecologistas, benefició principalmente a empresas mineras y extractivistas. La crisis del agua ya ha afectado grandes zonas urbanas. En 2018, Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, tuvo tal escasez de agua que anunció que habría un día cero, el día en que las reservas de agua no alcanzarían para abastecer a la ciudad. Para solucionar este problema, se promovió la gestión responsable del agua mediante campañas educativas y restricciones en la distribución. La crisis también impulsó la búsqueda de soluciones alternativas como la recolección de agua de lluvia y la perforación de pozos privados. Además, se exploraron métodos agrícolas más eficientes. Aunque la ciudad evitó la llegada del día cero gracias a estas medidas y al providencial regreso de las añoradas lluvias, la situación resaltó la necesidad de una planificación a largo plazo y la importancia de abordar el cambio climático y el crecimiento poblacional en otras ciudades para evitar una escasez similar. La Ciudad de México enfrenta una crisis similar. Aunque oficialmente no se ha anunciado un día cero, es cierto que el sistema Cutzamala, la red de presas, plantas de tratamiento y tanques de almacenamiento que provee a la ciudad, en enero de 2024 estaba a solo una tercera parte de su capacidad, lo que pone en riesgo a una cuarta parte de la población de la ciudad, quienes ya están pasando por el racionamiento de agua. Se ha dicho que el día cero podría llegar hasta el año 2050 o tan pronto como en junio de 2024. Y este escenario está latente en muchos lugares del mundo. Sea como sea, no hay tiempo que perder. ¿Qué podemos hacer para solucionarlo? A nivel individual y familiar, podemos contribuir con las siguientes acciones. 1.
cuidar el agua, reparar fugas, cerrar los grifos mientras no se usan y limitar el tiempo de las duchas y no gastar agua en tareas innecesarias. 2. Cambiar nuestro consumo. Consumir menos carne y productos de origen animal. Evitar las bebidas embotelladas y la ropa fast fashion que consume mucha agua en su producción. Usar papel reciclado. 3. Considerar cambiar nuestro excusado por un baño seco. No es necesario hacer remodelaciones a la infraestructura y ya hay sistemas de recolección de residuos en varias ciudades de México. Y en zonas rurales es facilísimo utilizarlos como composta. 4. Instalar sistemas de captación de agua en nuestras casas. Algunas ciudades incluso ofrecen apoyos si no tienes recursos para costearlos. Aunque este tipo de medidas pueden ayudar bastante, se quedan cortas si no hay políticas públicas que las acompañen. Debemos insistir en que quienes toman decisiones que afectan a todos, como funcionarios públicos o empresarios, le dediquen tiempo y recursos a implementar medidas como estas. 1. Que inviertan en la investigación y desarrollo de tecnologías que mejoren la eficiencia en el uso del agua en la agricultura, la industria y los hogares. 2. Que restauren y protejan las cuencas hidrográficas y los ecosistemas acuáticos y bosques que contribuyen a la recarga de acuíferos y a la regulación del flujo del agua. Eso incluye evitar el acaparamiento y la contaminación del agua por grandes empresas. 3. Que se invierta en mantenimiento y reparación de los sistemas para evitar fugas y pérdidas por evaporación. Expertos estiman que con tan solo invertir un 0.06% del PIB lograríamos espectaculares avances. Seguramente podemos dedicarle ese porcentaje a un asunto tan fundamental como nuestra propia supervivencia. Algunos entes han propuesto que el agua debería dejar de ser un derecho y convertirse en una mercancía para dejar que su precio suba según lo dicte el mercado y así costear su obtención y saneamiento. El problema es que el agua no es como cualquier producto que, si se vuelve más caro, podemos dejar de consumirlo y cambiarlo por otro. En todo caso, se podrían aplicar tarifas diferenciadas, que pague más quien más gaste y mayores beneficios económicos obtenga. Finalmente, algo que tanto las autoridades como cada uno de nosotros podemos hacer es colaborar en la educación y sensibilización sobre lo importante que es el agua en nuestras vidas y cómo podemos contribuir en su buen uso y conservación. Y que el día cero nunca nos alcance. ¡Curiosamente! Si te interesa tener un baño seco y ahorrar unos 30.000 litros de agua al año por persona, tenemos una entrevista con la doctora Jenny Solís para que sepas más al respecto. Encuentra el link en la descripción. Este video se hizo con la colaboración del proyecto Voces Presentes. Te dejamos un link en la descripción. Recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para que te notifiquemos cuando haya videos nuevos.